Bienvenidos a Los Ángeles. Welcome to a new tradition. This is a city where stars are made. Sí, increíble para la ciudad, para ambas ligas, para todos los fanáticos que apoyan a sus equipos, pero además a sus jugadores, para esta ciudad que tiene gran parte de mi corazón. Va a ser un espectáculo y creo que es perfecto en toda manera. Quiero jugar, pero no sé si el técnico me va a tocar, pues vamos a ver. Pero va a ser un partidazo para todos, para los jugadores que juegan en Major League Soccer. Sé muy, muy claro que para ellos es un sueño jugar un partido así. Y además, los que juegan en Liga MX quieren, claro que sí, jugar en Los Ángeles y en un partido así. Es increíble. Cuando vimos este estadio, en comparación a lo que tenía en 2001, por ejemplo, es increíble. Y gracias a todos que han ayudado tanto, que han trabajado tanto para que este pueda ser realizado. Y por fin tenemos una liga muy, muy fuerte. Representa tu liga. MLS versus Liga MX. A ver, si analizamos y vemos, creo que las dos ligas tienen jugadores muy interesantes. Por ejemplo, jugadores que están en la MLS ya jugaron en Europa, ¿no? Jugadores que están en México que pueden jugar en Europa y que algunos también ya jugaron en Europa. Entonces, y ya también han jugado mundiales. Entonces, creo que las dos ligas hoy por hoy tienen grandes jugadores, por eso digo que también va a ser muy interesante ver este encuentro, porque va a ser las estrellas de la Liga MX contra la MLS. Entonces vamos a tener un juego con grandes estrellas, esa es la realidad. Y bueno, es difícil decir, este tiene los mejores o este tiene los mejores, ¿no? Porque la verdad, si analizamos, los dos tienen grandes jugadores. Afición de México y de Estados Unidos, venimos a ganar, venimos a echarles a perder la fiesta de este 25 aniversario, venimos con lo mejor que tenemos y vamos a ganar. Best versus best. Let's settle this.